Práctica 5. Sistemas secuenciales con más de un estado de memoria. En este video se explicará el diagrama de la figura 5.3. A partir de una entrada que es A, aquí tenemos nuestros estados, obtendremos la salida de F de A. Para utilizar este método tenemos que extender la tabla haciendo M1, M2, M3 y M4. Una vez colocado así, procedemos a identificar qué tipo de casos tenemos. Existen tres casos: el de estados compartidos, cuando son dos unos seguidos. También está estado aislado, que no está aquí presente. Podría ser, si este fuera un 0, aquí habría un estado aislado donde se encuentra un 1 entre dos ceros. O un caso único, donde solo se encuentra un 1 aislado. Pero esos luego los veremos. Ahorita el caso que tenemos equivale a que en la salida tengamos dos unos seguidos. Cuando tenemos dos unos seguidos, nos vamos siguiendo una línea recta a partir del primer 1 hasta que chocamos con el otro 1. Nos podemos dar cuenta que estos dos unos están en la misma posición que la memoria 2. Por eso se dice que todo, que F de A es igual a la memoria 2. Porque si vemos, encontramos estos dos unos acá y a la misma altura tenemos las memorias. Bueno, para las ecuaciones utilizamos fórmulas ya antes estipuladas, en donde la variable de entrada primero se encuentra negada y después proseguimos con las demás memorias, sin contar la memoria 1 y sin contar la memoria, es la última en este caso. Entonces por eso nomás tenemos M2 y M3. A esa ecuación se le va a sumar la variable de entrada de manera positiva, no negada, y la memoria 1. Después va a ser una secuencia de memoria entre memoria, donde vamos a proceder a utilizar la parte de la ecuación anterior, que viene siendo A positiva y M1. Luego procedemos a negar la variable y a poner la siguiente memoria. Ponemos la misma y lo cambiamos. Ahora es positiva y la que sigue. Y así sucesivamente hasta completar la cantidad de memorias. Bueno, en este caso nos adelantamos y dijimos que M2 es igual a F de A. Por lo mismo de que, como nos adelantamos explicando cuáles tipos de casos podemos encontrar aquí, descubrimos que F de A es igual a la memoria 2. En mi tabla de estado, cuando A es igual a 0, F de A es igual a 0. Podemos ver que estamos en el estado inicial y se comporta tal cual debería. Ahora pasamos al siguiente estado, donde A es igual a 1 y F de A tiene que convertirse en 1. Veamos cuidadosamente. Ahorita nos encontramos en el tercer estado, donde A fue 0, luego fue 1 y ahorita volvió a ser 0 y aún así continúa encendido. En el cuarto estado, A vuelve a ser 1 y F de A se convierte en 0. Veamos. Repetimos la operación. 1 se queda retenido y otro regresa a su estado inicial. Con esto sería todo. Muchas gracias.